Hoy toca hablar de película española, hoy toca hablar de una historia de ciencia ficción a la española de viajes en el tiempo que hemos visto recientemente en Amazon Prime Video. Una película que se estrenó directamente en la plataforma y que está protagonizada por Javier Gutiérrez y Carmen Machi, dos de mis actores españoles preferidos, y están los dos que salen en esta película. Lo único que tiene problemas esta película es de ciertas cosas que ahora hablaré. Hablamos de Mañana Soy, una historia de viajes en el tiempo en el cual una pareja de, bueno, una familia de los años 90, concretamente del año 1991, viaja en el tiempo a bordo de un patinete de playa. Sí, como dicen ellos mismos, los americanos tienen el DeLorean y los españoles tenemos patinetes de playa. Y viajan en el tiempo hasta el futuro, hasta la época actual, hasta 2022. Y bueno, pues nos cuentan una historia de cómo esta familia típica de media, no, de nivel medio de los años 90 en España, se tienen que incorporar en una sociedad donde, pues, todo es avanzado, donde hay móviles, donde hay libertad sexual, donde las mujeres, pues, tienen, digamos, otro punto en la sociedad que en los 90 y todas esas cosas que se dicen. Y bueno, pues además hay una historia familiar con muertos, con un par de secundarios magníficas como Silvia Abril y Antonio San Juan, que lo bordan, están geniales las colegas, y con alguna tramita así para hacer interesante y que pueda provocar un tercer acto que mejora también la película bastante, porque lo primero la hemos visto, la tercera y la segunda parte, pues incluso lo mejoran más. Es una comedia dramática, o una dramedia, ¿no? Una tragicomedia, podríamos decirlo, porque no todo es en jaja ni jiji, que lo hay. La película te ríes mucho, tiene algunos momentos que son de risa, pero en esencia estamos hablando de un drama, de una historia dramática, de cómo un padre no está para nada conectado con su hija y cómo puede llegar incluso a perderla, pero con eso a hacer cualquier cosa para salvarla, ¿no? Eso es lo que es. El problema viene con la ambientación, los efectos especiales. Bueno, los efectos especiales se pueden dejar de lado, porque sí, el mar en esta película y todo lo que son los efectos del mar, pues dejan mucho que desear y huele a piscina y canta a piscina. Cosa mala, eso es así, pero bueno, da igual, eso se lo podemos llegar a permitir. Lo que no puedo permitir es que, y ya es la segunda vez que ocurre, porque ya pasó en la serie Paraíso, es que los años 90 sean los 80. No, o sea, si estamos en los 90, estamos en los 90. No en los 80. Todo lo que vemos en esta película nos quiere decir que están en el año no, en 91 por el tema de Reyes del Silencio, porque si no, pues directamente pásalo a los años 80, tampoco es tan complicado. El problema es que parece que están no en el 91, sino en 1985. Y los que hemos vivido esa época, os juro que se nota la diferencia. Tú ves fotos del 2018-2023, no notas la diferencia, pero créeme, del 1985 al 91 se nota, y se nota mucho, 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 mucho. Y lo que estamos viendo en esta película es el 85, no vemos el 91. Vemos unas carreteras que ya en el 85, ya en el 91, ya brillaban por su ausencia. Estamos hablando de que se estaban construyendo autovías por miles de kilómetros, porque vamos a ser claros, el 92 era nuestro año. Aquí, carretera general, para que parezca más antiguo todavía. Los colores, las fotos, las cosas que se compran, la forma de vestir, la forma de hablar. O sea, es que en los 90 nadie decía esas expresiones. Esas expresiones en el 85 ya estaban pasadas, es así, eso ha sonado mal hasta cuando sonaba bien, nadie les decía. Bueno, pues aquí se dicen, hay mucho chiste de gente que pensa. Bueno, yo creo que el problema aquí es que los guionistas han crecido en los 80 y tienen pensando que crecieron en los 90, y no, los 80 y los 90 no tienen nada que ver, de hecho, se diferencian bastante. Y si tú ves esta película, dices, la ambientación no la han conseguido. Contigo en eso, lo que se han conseguido es el contraste entre las dos épocas, eso es así, lo han conseguido. Entonces no entiendo por qué esa obcecación en que sea el 91. La única razón que se me ocurre, pues ya os digo, Héroes del Silencio, que también te digo yo que hacer algo así por Héroes del Silencio, no habrá otro grupo que podían funcionar en los 80. Pero bueno, da igual. El tema es que la película es entretenida, es divertida, se deja ver. Javier Gutiérrez está genial, pero Carmen Machi está espectacular, pues como siempre. El problema son los chavales. Los chavales, uf,
qué malos son. Y como he dicho, los dos personajes secundarios principales de Silvia Abril y Antonio San Juan, geniales, es canelita pura, ¿no? Quiero una película solo de estas dos primas, te lo juro. Yo quiero ver el spin-off de esta película, quiero que sea de la historia de esta pitonisa y su prima. Es, vamos, ¿dónde firmo para verla? ¿Te la tengo que recomendar? Pues oye, si quieres pasar un rato divertido, pues sí, es divertida. Tiene cosas entretenidas, tiene momentos graciosos y tiene momentos trágicos y momentos de drama puro y duro. Pero no es una gran película. De hecho, es una película que una vez que la has visto, pues la olvidas y ya está. Es una película de consumo rápido que funciona muy bien en este tipo de plataformas. Cuando no tienes nada que ver, pues lo que es un sábado por la noche en familia. La puedes ver en familia, sí, puedes verla. Aunque tiene algunas cosillas que son pues un poquito más mayores de 14, 15 años, pero el resto pues se puede ver perfectamente en familia. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si os ha gustado, como siempre, pediros que le deis un buen like, que lo compartáis con vuestros amigos en redes sociales. Si no os ha gustado, pues le ponéis un dislike. El tema es que hagáis que participéis en el canal, me dejáis un comentario y lo único que me queda deciros es que mi nombre es Tony Camacho, que esto ha sido La Cueva del Guni y como siempre nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Soy el que no llora con Braveheart, pero es que prefiero Waterworld. Soy el que recuerda que por mucho que te duela hubo una cuarta entrega de la saga Indiana Jones.